Mi nombre es Julio, soy vecino y comunicador de La Garganta Poderosa, de acá de barrio Yacuyó de Córdoba. Y hoy estamos en todas las plazas del país trayendo la memoria de nuestros barrios, esas que siempre estuvo invisibilizada y que en el contexto represivo de hoy es muy más importante que el Nunca Más se transforme en un Nunca Macri. Estamos marchando, como todos los años, en Córdoba, acompañados por muchos cordobeses. Y eso nos alegra el alma y el espíritu, porque han comprendido que lo que pasó del 76 al 83 es aberrante y que nunca más vuelva a suceder. Esa es la consigna nuestra hoy por Memoria, Verdad y Justicia. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, marchamos con la memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, con la memoria del movimiento feminista, con la memoria del movimiento de los pueblos originarios, con las memorias de los trabajadores, de los y las estudiantes. Y acá estamos, con toda esa unidad generosa, amplia y diversa que tiene este movimiento de derechos humanos. Soy de la agrupación Hijos Córdoba, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y Silencio. Estamos marchando, como todos los años, este año de Colonia y General Paz, porque hoy se cumple un nuevo aniversario del último golpe militar. Estamos marchando por los 30.000 desaparecidos, por los niños y niñas robadas durante el terrorismo de Estado que faltan encontrar, con una fuerte postura contra la tortura en cualquier momento de la historia de la humanidad. Y bueno, como siempre, una memoria activa, reivindicando la lucha de los desaparecidos y nuestra lucha como organización y como sujetos políticos en este presente. Hola, soy Mabel, soy de Puerto Madryn y estoy acá participando de la marcha porque soy una sobreviviente más del terrorismo de Estado y quiero que nunca más pase algo como eso y que, bueno, construyamos una Argentina cada vez mejor. Yo soy Anto de Correpi, estamos acá nuevamente en las calles a un nuevo aniversario, el 24 de marzo, denunciando la represión de ayer y de hoy. Denunciamos que hoy a los pibes los siguen torturando y desapareciendo y denunciamos también que hoy muere un pibe cada 21 horas a mano del Estado. Soy María Teresa Bocio, soy secretaria adjunta de ADIUC y hoy marcho por todos mis compañeros y compañeras desaparecidos de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Daniel Tortosa y marcho con ADIUC, con los docentes universitarios, por una universidad pública, fuera Macri, y recordando esto. Hola, somos Cande y Val, somos de la Facu de Filo del Centro de Estudiantes. Consideremos que es importante habitar las calles y llevar viva la memoria en contra de las violencias del Estado de ayer y de hoy y recordar que fueron 30.400 y que la memoria no es heterosexual. Soy Ezequiel Aguilera, estudiante de Antropología. Estoy acá porque me parece importante que llevemos al espacio público nuestros reclamos y nuestras luchas por memoria, verdad y justicia. Hola, soy Camila Ñíguez de Heredia, presidenta del Centro de Estudiantes de ACAPO, del Colegio Domingo Cipolli. Estamos acá conmemorando el Día de la Memoria. Trabajo en el Instituto de Culturas Aborígenes y marcho por memoria, verdad y justicia. Memoria que tiene más de 500 años oprimida. Acompaño en todo lo que es el tema de la memoria y pido justamente de mi parte personal justicia por toda la gente que ha pagado injustamente por todas las decisiones mal embestidas, por todo el ser humano. Hoy estoy marchando con mis amigas y mis amigos del barrio y mi familia para que tengamos memoria por la verdad y la justicia y para que no haya nunca más y para que no haya ni una menos y para que se legalice el aborto en nuestro país. Soy Anabela del Encuentro de Organizaciones. Hoy salimos a marchar